esta mañanera número 58 del día 388 de nuestra administración municipal. Y hoy tenemos mucha información, bastante información, a ver si nos alcanza la hora para poderles compartir todo lo que hemos tenido durante esta semana. Y pues, saludo con mucho afecto, aquí están presentes, déjenme irme aquí a los nombres para no equivocarme, ahí está. El doctor Manuel Enrique Correch Gómez, director general del Hospital General de Altamira, doctor Rodolfo Torre Cantú. Muy buenos días, médico, gracias por acompañarnos y por hacer equipo con esta administración municipal que tanta falta va a hacer, porque uno de los principales problemas que tenemos, ustedes lo saben, en Altamira es el problema de la salud. También saludo con afecto al doctor Manuel Ramos Azuara, quien es el director de la Jurisdicción Sanitaria número 12. Bienvenido, doctor. Y pues ya estuvimos haciendo equipo en la coordinación de salud del municipio y pues seguramente vamos a seguir trabajando de la misma manera como lo hemos venido haciendo, ahora fortalecidos con el sector salud del Estado, con los centros de salud, con las campañas de fumigación, con todo lo que se hace en la jurisdicción sanitaria. Es un gusto saludarlos también. Y de igual manera en el Hospital Torre Cantú, pues imagínense ustedes, todo lo que nosotros tenemos en el sistema DIF municipal, que nos llegan los enfermos y tienen que ser atendidos por el hospital, pues se los canalizamos al Hospital Torre Cantú. Y por eso pues es muy importante que tengamos esa comunicación y ese trabajo directo con el Estado. Pues muchas gracias también, saludo con afecto al contador público César Miguel Gómez Valleza, secretario administrativo de la Jurisdicción Sanitaria número 12. César, qué bueno que estás ahí, conoces bien el sistema, lo conoces muy bien, pues una gran ayuda y apoyo va a ser para nuestro municipio para trabajar de la mano. También saludo con afecto a... ¿Llegó Marcelo? Ah, llegó. Aquí está. El licenciado Marcelo Abundis Ramírez. Marcelo, director regional Tampico de la Secretaría de Bienestar Social. Marcelo, también vamos a hacer muy buen equipo de trabajo, porque pues ustedes saben que la encomienda que nos está dando el señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, pues es precisamente ese, que hagamos equipo de trabajo, que trabajemos conjuntamente. Aquí el único interés que tenemos los altamirenses, que tenemos los que estamos en el gobierno del estado, del gobierno municipal, del gobierno federal, pues es para trabajar por nuestra gente, la gente que más lo necesita, y por eso pues vamos a hacer muy buen equipo con todos los que están ahora ocupando cargos del estado. También saludo con afecto al licenciado Alejandro Castellanos Arte, delegado de Servien de Altamira Aldama. ¿Sí está por aquí? Ah, aquí está. A ver, párate, por favor, Alejandro, para que... Y pues muy bien, qué bueno que están aquí, que están ustedes aquí demostrando en los hechos que lo que queremos es trabajar en unidad. También está por aquí, ya llegó, aquí está, la licenciada Blanca Silvia Borja Loredo, oficial primero del registro civil aquí en el centro de la ciudad. Un gusto saludarte, Blanquita, qué bueno que estás aquí, qué bueno que buscando sobre todo el bienestar social de todos los altamirenses. Miren, ahorita les voy a platicar sobre el tema de las oficinas del gobierno del estado. También está la contadora pública América Yericia Neri Garza, jefa de la oficina fiscal de Altamira. Quiero saludarte. Yari ya sabe cuál es el ritmo de trabajo del presidente municipal. Ya lo conoce. Así que no vamos a batallar. Yo estoy seguro que con ninguno tampoco de los que están aquí presentes, porque ya la mística de trabajo es trabajar de lunes a domingo, 16 horas diarias. Así estamos trabajando desde hace un año con un mes que estamos en la administración municipal, y así tenemos que seguirlo haciendo. Y ahora con más fortalecidos con el equipo del gobierno del estado, pues con mayor razón vamos a dar resultados completos para el bien de nuestra ciudad y de nuestra gente. También les quiero presentar a la licenciada Yolanda Gómez Aguilar, del Servicio Nacional del Empleo.
Pues Yolis también ya sabe cómo trabajamos, así que no vamos a batallar nada. Viene una feria estatal del empleo aquí al municipio en unos días más. Estamos convocando a las empresas para que participen en la misma y pues de esa manera vamos a tener la oportunidad de poder tener la oportunidad de poder ofertar el empleo que tanta falta le hace a nuestros jóvenes estudiantes, que ya no queremos que se vayan para otros estados o para otros países, inclusive queremos que se queden aquí con los conocimientos que adquirieron y que nos den la oportunidad de seguir desarrollando económicamente a nuestro municipio. También saludo aquí a Rommel Martínez Flores. Rommel, ya está encargado aquí Rommel de Protección Civil Regional. Pues qué bueno, Rommel, pues Rommel conoce muy bien el tema de Protección Civil. Ahí obviamente que ahí no deben de ser cargos políticos porque está en juego la vida de los ciudadanos. Y qué bueno que Rommel, que le entiende muy bien al tema de Protección Civil, ya tiene muchos años en él, pues qué bueno que está ahí, porque nos garantiza que va a protegernos muy bien. Gracias, Rommel. Y también está por aquí el licenciado José Daniel Martínez Cano. Él viene en representación del doctor Mario Alberto Rebolledo. Mario Alberto, pues ustedes lo conocen, estuvo con nosotros el año pasado trabajando aquí en los temas que nos ocupan y nos tienen ahora en este lugar. El doctor Mario Alberto Rebolledo es el titular de la COEPRIS. Y pues qué bueno, puros amigos, equipo, que nos va a servir bastante para poder trabajar de la mano todos juntos. Y por aquí ve que llegó Connie Moreno también. Connie, muy buenos días, Connie. Connie es la titular del Registro Civil en Villa Cuauhtémoc. Sí. Y pues, ¿alguien se me pasó? ¿Nadie? Muy bien, bueno, también saludo a los regidores que están aquí presentes. A ver, por favor, regidores, por favor. A la síndico, Blanca Guzmán, Nadia Torres, Sergio Valdés, Julia Catete, Roxana, la doctora también está con nosotros, Britania. Pues todo un equipo, gracias. Y los directores, pues aquí presentes también. A ver, por favor, directores y gerente de Comapa. Aquí están presentes también, miren, todos. Deportes, Comapa, Ecología, Medio Ambiente, Educación, Obras Públicas, Servicios Públicos, Secretaría Particular, DIF, presente aquí, Keila, mírenla, bien contenta, bien con una sonrisa de lado a lado. Está también Transparencia, Claudia, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Contraloría, Cultura, Tesorería y Administración. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues déjenme comentarles, miren, ahora que estuvo aquí el señor gobernador, veíamos el tema de las oficinas y de las condiciones en que, pues, que dejaron todas las instalaciones y oficinas del Estado. Pues todos ustedes ya lo saben cómo está, en un estado totalmente desastroso. Bueno, ni mobiliario tienen para acabar pronto, ni sillas tienen para acabar pronto. Entonces estamos viendo la posibilidad de mejorarlas, pero donde están, pues ya no da. Yo le comentaba al gobernador que necesitamos descentralizar del centro, ya necesitamos sacar de aquí la oficina fiscal del Estado, necesitamos sacar el registro civil, el servicio del empleo, Itabú, pues todas las dependencias que están aquí en el centro, pues ya, primero no caben. Fíjense, la oficina fiscal del Estado me tocó inaugurarla en 1993 con Manuel Cavazos Lerma, gobernador del Estado de ese entonces, imagínense ustedes. No más cuenten los años. Y pues ya no es posible. Bueno, entonces, estamos viendo la posibilidad, yo le ofrecí al gobernador ahí en la retama, tenemos terreno para construir un edificio, ¿sí?, donde se alberguen las oficinas, todas las oficinas del Estado, que ahí las tengamos. Qué mejor lugar donde ya está el complejo administrativo, ¿sí?, qué mejor lugar para que descentralicemos, le demos una mejor atención a los ciudadanos altamirenses y también tengamos la oportunidad
de generarles mejores condiciones de atención. Son contribuyentes que nos vienen a pagar, en su mayoría, a recibir servicios del Estado. Pues tenemos que darle la mejor atención. Cuando yo llegué a la Oficina Fiscal del Estado, en 1993, la oficina estaba aquí, a ver si alguien se acuerda, enfrente de Electra, arriba, en segundo piso, en los locales del doctor, del notario público, que en paz descanse, Villaverdet. Cuando subimos el secretario de Hacienda en ese entonces, Paco Adame, la presidenta municipal Delia Calles, se estaba mojando. Entonces yo le dije al secretario, pues esas no son oficinas dignas de un gobierno de Tamaulipas. De inmediato me dio la oportunidad de buscar un lugar, y fue cuando buscamos aquí, donde está ahora la Oficina Fiscal del Estado. Un mes y medio después la inauguró el gobernador del Estado, Manuel Cavazos Lerma. Ahí se tomó la licencia, la foto para la licencia única. Empezó aquí el programa en todo Tamaulipas, 1993. Pues cuéntenle, 7 más 22, son 29 años y seguimos con la misma Oficina Fiscal del Estado. Con todo el crecimiento de la población, imagínense ustedes si ahí se puede atender correctamente a los ciudadanos. Pero si vamos al registro civil, de veras, qué bárbaros, qué bárbaros. 6 años dando una atención en un local sin ninguna condición de atención. Por eso nosotros le di instrucciones al director de servicios públicos para que limpiara el terreno a la esquina, porque la gente se va al abajo de los árboles para poder esperar su turno para recibir una atención del registro civil. ¿Ustedes creen que eso sea justo para los altamirenses? Pues no. Entonces yo le explicaba todo esto al gobernador. Ya empezamos a ver, ya vimos ahí que tenemos permiso para construir una torre de 15 pisos, ¿verdad? Ya estamos, me están preparando ya el proyecto, ¿verdad? Obviamente con la anuencia del señor gobernador. Y vamos a ver el esquema financiero para el próximo año, a ver qué podemos hacer financieramente hablando, cómo lo podemos hacer para que en el próximo año empecemos ya la construcción de este edificio. ¿Qué les parece? A ver, aquí están los de las dependencias estatales. ¿Cómo la ven? ¿Parece bien? Pues ya estamos trabajando en eso porque a mí me dicen luego de repente, oye, pero es que lo de la Conagua es tema federal. Oye, lo de la CFE es tema federal. Oye, miren, yo les voy a decir algo. Para mí, todo lo que pasa en Altamira es responsabilidad del presidente. Así de fácil, así de sencillo. No, que las empresas que es Protección Civil Regional están en Altamira. Yo no eludo responsabilidades, como el gobernador vecino, ¿no se acuerdan? No, eso es problema. Oye, gobernador, el agua del cuchillo. A ver, váyanse a la Conagua, allá les resuelven. Oye, gobernador, ya saben de qué me refiero, ¿verdad? Del vecino. Oye, gobernador, fíjate que no tenemos luz. Y luego, pues que yo soy la CFE o qué. Váyanse a la CFE. Así les responden los que no están dentro de la cuarta transformación. De esa manera, porque no tienen el sentimiento, ni el conocimiento, ni la atención para tratar a los ciudadanos que representan. Aquí no. Aquí sabemos que todo lo que pasa en Altamira es responsabilidad del presidente municipal. Desde que asumí el cargo, así lo tengo bien concebido, y por eso es que siempre voy a buscar en el ámbito federal, estatal, municipal, siempre voy a buscar lo mejor para atender a nuestros ciudadanos altamirenses. Muy bien, bueno, les comento que arrancamos el lunes 31 de octubre, pero antes de eso quiero presentarles a mi esposa, Rosa Irma, presidenta del Sistema DIF. Híjole, así me andaba pasando. Ya lo presenté a todos. Y también le doy la bienvenida a todos los ciudadanos altamirenses que están aquí hoy, ¿eh? A los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos, muy amables, y a todo el pueblo de Altamira que está aquí. Muy bien, les comento, el lunes 31 de octubre iniciamos con el concurso de altares, en el cual mi esposa Rosa Irma, presidenta del DIF, junto con mi hija Rosa Elena Martínez, presidenta del voluntariado juvenil, realizaron un recorrido así como la entrega de diplomas de participación a cada uno de los altares, servicios públicos, trabajadores de Comapa, altar huasteco, CBETI 105, la huasteca, escuela primaria Francisco Gómez Segura, tradicional, despertar huasteca potosina, mujeres víctimas del cáncer, Domingo Rodríguez, y aquí pues miren nada más qué hermosuras se presentaron ahí,
Y pues el día siguiente, el martes 1 de noviembre, en el Chantolo Festival de la Luz y Oscuridad, Altamira Somos Todos, quiero felicitar a los de Cultura, Jaime, qué bárbaros, qué buen trabajo, qué buen trabajo. Pues ya Brenda se nos fue, Brenda Denise, ahora es la directora estatal del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, pero miren, tenemos a Jaime, tenemos a un gran equipo en Cultura, y pues ahí está, miren nada más la congregación que se hizo de altamirenses, seguimos conservando y manteniendo nuestras tradiciones, muy bonita participación, quiero agradecerles a, fíjense, Pueblo Viejo de otras partes de la República Mexicana estuvieron aquí, hasta un primer lugar se llevaron con la presentación de su viejada, qué bárbaro, muy bonito todo, un gran espectáculo, se realizó la clausura y premiación del festival Chantolo Altamira 2022. De igual manera, lo hicimos con el Honorable Cabildo, directores y representantes de planteles educativos participantes. Se entregaron los premios a los ganadores de las tres categorías, viejadas, catrinas y altares, además de una categoría especial a la viejada infantil. Tenemos aquí los lugares, Alberto Tejada, música en vivo, muy bonito, estos trajeron hasta su música huasteca, acá de Pueblo Viejo, Veracruz. La quinta, Flores Magón. Ah, Flores Magón se llevó el segundo lugar. Julia Catete les echaba bastante porras ahí. Luego, el lugar tres, con la comparsa original de Miramar. También las Catrinas. Sí, un premio especial a categoría infantil. La Pancha Tamaulipeca. Yo le voy, ¿por qué le llama La Pancha? Allá me explicaron. Es que la escuela primaria Francisca Gómez Segura, pues por la maestra Francisca, que en paz descanse. Y ahí Comapa tuvo bien cederles el premio. Muy bien, Comapa. Sí, porque no teníamos considerado esta categoría infantil, ya me lo pidieron ese día ahí, ya lo vamos a tener, les informo, para el próximo año. Por eso dice tercer lugar, 6,000 pesos, porque ese le había tocado a Comapa. Y pues los niños se fueron muy contentos, el próximo año ya van a participar en el concurso y van a tener la oportunidad también de expresar su talento artístico que tienen. En las Catrinas, el primer lugar fue Rafael Gómez Flores, Catrina Mercader, luego el segundo lugar, Catrina Dios Azteca, María del Sagrario Ríos Castro, y el tercer lugar, Talavera de mi Corazón, Renata Gallardo Vázquez. No, miren nada más que artistas, ya la idea. Eso es lo que tiene Altamira, y por eso siempre yo me siento muy orgulloso, yo estoy seguro que ustedes también, de lo que tenemos en nuestro municipio. Mucho talento, mucha cultura y sobre todo mucho deseo de hacer bien las cosas. En los altares, el primer lugar fue la Huasteca, de la Escuela Primaria Francisca Gómez Segura, se llevó todo. Esta escuela primaria, el altar huasteco, el segundo lugar, que es del CBT 105, el tercer lugar, trabajadores de Comapa de Altamira, que les digo, su premio fue donado para la comparsa infantil de La Pancha. Muy bien. Muchas felicidades a todos los ganadores y les agradezco mucho su participación, fue la verdad extraordinario, más de 4 horas, imagínense ustedes, entre 4 y 5 horas de participación, todo un maratón, pero pues todos querían participar. El próximo año vamos a tener que hacer una primero, ¿no? Y luego ya nos vamos al momento final. Muy bien, cerca de 20 comparsas de viejadas integradas por 40 personas, se contó con la presencia de la comparsa del municipio de Citlaltepec, Veracruz, así como con la comparsa de 150 personas de Chinampa de Gortiza, Veracruz, que participaron en la rama de exhibición. Se rompió récord en inscripciones en el certamen de Catrinas con casi 40 participantes. Aquí tenemos un video especial de este festival. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón.
parece la producción? No es de Televisa, ¿eh? Ni de Canal 24, ni tampoco de... ni de otras empresas. ¿Saben de quién es la producción? De Comunicación Social. Yo quiero felicitar a Cintia Jaime, directora de Comunicación Social, y a todo su equipo. Miren, de verdad, esto al principio nos lo ofrecieron en millonadas de pesos, pero me dice Cintia, ten confianza en nuestro equipo, son jóvenes, van empezando, van saliendo de la universidad, pero dales la oportunidad, vas a ver, te vamos a responder, te van a responder. Miren ustedes la calidad, ya está siendo reconocida esta calidad de producción por los mismos empresarios que se dedican a esta rama. Y es gente que aquí se ha formado y que queremos seguir formando estas nuevas generaciones de gente preparada. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes, vamos a darles oportunidad para que ellos también se desenvuelvan y se desarrollen. Y miren nada más la calidad de producción que tienen. Yo le agradezco al pueblo de Altamira cómo se volcó en estas tradiciones que desde la campaña ofrecimos que íbamos a seguirlas, a promoverlas, y lo estamos cumpliendo así. Felicidades, Cintia, por ese trabajo. También les quiero comentar, hago un paréntesis, que el tema del COVID va bien. Los tres municipios y la mayor parte de Tamaulipas está en semáforo verde. A mí, ayer me dio gusto ver, cuando fuimos al río Tamesí, fíjense, los abuelitos y abuelitas con su cubrebocas, en pleno sol, a orilla del río Tamesí. Los felicité, hasta les pregunté, oigan, qué gusto me da que anden así. No, es que tenemos que seguirnos cuidando, pero no traen gripa, tos. No, pero nos sentimos más seguros así. Qué bueno, felicidades por ello, ¿verdad? Y también quiero decirles que el secretario de Salud, el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, destacó la importancia de atender las medidas de prevención, seguirlas manteniendo, ustedes ya lo saben, el uso del cubrebocas en sitios requeridos, la higiene de manos, la vacunación anti-COVID y el distanciamiento social para disminuir el riesgo de contagio. También insistió el secretario de Salud en la importancia de proteger a los más vulnerables, como son las personas con hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedad renal crónica, cáncer, el VIH, SIDA, trasplantados y quienes aún no cuenten con su esquema de vacunación completo. En este tema de salud, pues sí, todo el estado, con excepción de un municipio, está en semáforo amarillo, es el número 37, que es el Mante. Todo lo demás está en verde, hay que seguirlo manteniendo así, y pues esa es la tarea que tenemos para que podamos continuar en un estado de salud de primer nivel. Qué bueno que esto ya se quedó, y yo me doy cuenta, por ejemplo, alguien que trae ya gripa o tos, ya trae su cubreboca. Qué bueno que lo hagamos así, nos cuidamos todos y podemos estar en mejores condiciones de salud. También les quiero comentar que el miércoles 2 de noviembre tuvimos una reunión de trabajo con directores. Esto es con el objetivo de mantener comunicación permanente de las actividades que realizamos. Yo les comentaba ahí que es muy importante que estemos siempre informándonos, porque uno de los problemas de la administración, llámese municipal, estatal o federal, es cuando no hay comunicación interna entre el equipo completo. Por eso este tipo de ejercicios lo vamos a seguir haciendo para que podamos tener mejores respuestas, para ofertar las mejores servicios, que es lo que nos mantiene aquí en bien de la sociedad. También les quiero comentar que la instalación de ofrendas por celebración de fieles difuntos en el Panteón Municipal de la Zona Centro fue una misa oficiada por el párroco de la Iglesia Santiago Apóstol, el padre Bernardo Arredondo Segura. Y también se instalaron ofrendas en el cementerio de la zona Laguna de la Puerta y el ejido de la Pedrera. Aquí quiero hacer un reconocimiento al técnico Roberto Márquez, los cementerios limpiecitos todos.
Yo le encargué mucho a Chacho. Le dije, Chacho, tenemos que tenerlos en buenas condiciones. Y la verdad, me reportaron de todos los cementerios que tenemos, que estaban limpios, que estaban seguros. Ya ayer me comentaba Adrián Olvera. ¿Ya llegó Adrián? ¿Están las gorditas? ¿Dónde está Adrián? Ayer me comentaba el tema de los baños de aquí del cementerio de la zona centro. Vamos a terminarlos. Es bueno que tengan baños, hombre, mujer, al medio, en medio un lavabo, para que tengamos higiene correcta y que se pueda utilizar y dar mejor una atención en la visita de los cementerios. También les comento que se apoyó al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, al CEDMAR, número 43, para realizar un viaje a Matamoros para participar en los Juegos de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. Pues qué bueno, ojalá les haya ido muy bien. ¿No están por aquí alguno para que nos informe cómo les fue? Bueno, a ver si le pueden preguntar ahí al director para que nos platiquen. ¿No sabes tú? ¿Todavía no llegan? Ah, todavía siguen. Ah, bueno. Bueno, qué bueno que los jóvenes, gracias al apoyo que tenemos de la empresa Transpaís, tenemos 5 autobuses, 4 urbanos y 1 para viajes. Gracias al apoyo que nos dan, pues podemos apoyar también a estos jóvenes estudiantes. También llevamos el Festival de la Luz y Oscuridad a la zona rural, teniendo una presentación en la plaza principal de Villa Cuauhtémoc. Es nuestra villa, tampoco la olvidamos. Ahí está también, es un orgullo nuestro. En unos días más vamos a inaugurar el bulevar, primer bulevar que tiene la villa, el bulevar Emiliano Zapata. Sí, y pues también vamos a inaugurar la calle Guadalupe Victoria. Ya la fui a revisar, ya sale al cementerio, Nora. ¿Ya? Doctor, Rosy Duque, ya sale hacia cementerio. Pues fue una de las de requerimientos que nos hicieron en la campaña, querían tener ya un paso por la calle Guadalupe Victoria, salir de la iglesia, en lugar de irse por la Cuauhtémoc, venirse acá por dentro y salir directo al cementerio. Este próximo año vamos a integrar en el plan de obra municipal una carpeta asfáltica para que ya se pueda llegar hasta el cementerio. Y pues también les quiero informar que en Villa Cuauhtémoc vamos a arrancar esta semana la instalación de las letras, del nombre. Ya están, ya las tenemos. Dice Villa de Cuauhtémoc, para que sea un punto de referencia en la entrada a la ciudad. Tengamos una área ahí muy bonita, va a quedar enfrente de la gasolinera de Roberto Calles. Ya nos dio el permiso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso nos estábamos tardando, porque pues no es nada más de llegar, sino tenemos que tener un permiso. Ya nos lo otorgaron y esta semana arrancamos para que Cuauhtémoc desde lejos podamos ver Villa Cuauhtémoc y podamos seguirnos sintiendo orgullosos de este extraordinario lugar que tenemos en nuestro municipio. También les quiero comentar que el jueves 3 de noviembre acompañé al señor gobernador Américo Villarreal Anaya a la mesa de coordinación de construcción de paz de Tamaulipas en la primera región naval. También asistieron los alcaldes de Tampico, Ciudad Madero y Aldama. Y pues en este tipo de reuniones, de estas mesas de seguridad, pues estamos, nosotros vemos todos los temas que tienen que ver con el tema de la conservación de la paz. Y pues aun cuando nosotros en Altamira y en Tamaulipas no contamos con policías municipales, pero sí nos coordinamos con las demás dependencias, tanto estatales como federales. Ahí le puse la mesa de construcción de paz, que ya tenemos al 100% terminado el lugar que la Guardia Nacional nos encargó. Ya lo equipamos completamente aquí en la colonia Los Ábalos del centro de la ciudad, y pues a la hora que ellos lo dispongan va a ser inaugurado y vamos a tener aquí en el centro la presencia permanente de la Guardia Nacional. También se informó las instalaciones de la Guardia Nacional que están al lado de Lomas del Real, en el Boulevard de los Ríos que sale rumbo al Dama, pues ya lleva un avance significativo y en el primer semestre de este año se va a inaugurar. Todo esto nos ayuda para mantener la seguridad en el municipio.
y lo que de parte nuestra tengamos que hacer, lo dejé muy claro ahí en la mesa de construcción de paz, lo vamos a hacer, vamos a apoyar también al igual a la Policía Estatal, que se va a convertir en la Guardia Estatal, también todo el respaldo para ellos. Y pues vuelvo al tema, pues podríamos decir, oye, se lo corresponde al Estado. Pues no, en la administración anterior, en los últimos meses, ustedes aquí lo informé, estuvimos apoyando a la Policía Estatal con gasolina, ¿sí? Ya no había presupuesto, hablando de la administración estatal anterior. Y ahorita estamos apoyándolos de todas formas, ahí en el complejo administrativo que tienen en Miguel Hidalgo, pues también los estamos respaldando y lo vamos a seguir haciendo. La seguridad es un tema fundamental que queremos seguir manteniendo en Altamira, Tampico, Madero. Somos de la región conurbada número uno en seguridad a nivel nacional. Entonces, tenemos que seguir conservando esto y para ello todo el respaldo de los alcaldes de Tampico, Madero y Altamira. Estamos trabajando coordinadamente para mantenerlo así. También asistí a la ceremonia de inauguración de la planta recicladora y el kick-off de expansión de la empresa Flex Américas, que encabezó nuestro gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya. Agradezco al director general de Flex Américas, al doctor Om Prashad Mishra, así como al director de ventas México y Latinoamérica de la empresa Flex Américas, Amit Miglani, y el director general de Administración y Recursos Humanos de la empresa, Sergio Álvarez Pérez, porque con esta acción se fortalece la economía de Altamira. Enhorabuena. Se va a generar 600 nuevos empleos directos, 200 empleos indirectos, con una inversión de $200 millones. La planta de fabricación de película de polipropileno, inversión $130 millones. Y la planta Quatchin, inversión $70 millones. Todo esto lo que provoca esta planta de reciclado que se inauguró de $40 millones, que ya está generando 100 empleos directos, todo esto lo que genera es economía para nuestro municipio. Yo me siento muy contento que el señor gobernador haya tenido la oportunidad de estar con nosotros en 34 días, la segunda ocasión que visita nuestro municipio. Eso habla del cariño, del amor, del compromiso que tiene nuestro gobernador con los altamirenses, lo cual, pues yo le agradezco mucho que voltee a vernos acá nosotros. Ya lo invité al gobernador para una tercera visita, para que nos acompañe en acciones de beneficio, de acciones sociales que estamos realizando en el municipio. Y hoy precisamente les comento, hoy precisamente, terminando aquí, les informo, vamos a, y además les, los invito, vamos a inaugurar la techumbre número 8, la número 8 que construimos en esta administración. La vamos a inaugurar en la escuela primaria Amado Nervo, de la escuela primaria. Los invito para que me acompañen saliendo de aquí, nos vamos a la escuela primaria. Y después de inaugurar esa techumbre, que ustedes lo van a escuchar, cuando fuimos a poner la primera piedra, nos decían, 30 años esperando esa obra, esa acción. Nosotros hicimos un compromiso de que en nuestra administración íbamos a construir todas las techumbres que les faltan a las escuelas. Ahí vamos, ya, porque no nada más estamos construyendo techumbres, también estamos reconstruyendo las que hay muchas que estaban descuidadas y también estamos trabajando en ellas, porque para no correr riesgo de que se puedan lastimar a algún alumno. Y les quiero comentar que después de ahí voy a ir a la capital del estado, porque estamos viendo un tema importante. Vamos con el ingeniero Raúl Quiroga, que es el director general de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado, en Tamaulipas. Esa dirección se va a convertir en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ya lo anunció el señor gobernador, y pues vamos con él porque tenemos el tema de la desincorporación de la planta Laguna de la Puerta, un tema muy importante que ha causado polémica, pues no de mi parte, porque miren, yo aquí informo lo que los ciudadanos nos dicen. Yo no estoy inventando nada, ni estoy diciendo que el agua que reciben en la colonia de Miramar y en la Tampico Altamira llega en malas condiciones de salud. Eso yo no lo digo, yo no vivo ahí. Nos dicen los vecinos. Y la semana pasada que informé aquí, que causó mucha polémica con el gerente de la zona conurbada, ¿sí? Pues vuelvo a decirlo, no es un tema político, es un tema social.
Y pues lo que nosotros lo que queremos ya es que se desincorporen. La planta Dupor que tenemos aquí en Altamira, esta planta tiene capacidad para darle, para suministrar el agua a todo Tampico, Altamira y a Miramar, sin problema. Lo único es que tenemos que construir una línea de conducción que lleve el agua al punto donde viene la planta Laguna de la Puerta de Tampico, desincorporarla, conectar nuestra línea y nosotros le vamos a suministrar agua de mejor calidad, aunque no le guste al gerente. Bueno, que vaya y que pregunte, vaya que a ver, que se dé una vuelta a Miramar, vaya a preguntarle a los usuarios si es cierto lo que él dice, que está recibiendo el agua limpia, vaya a preguntarle a los vecinos de la Tampico Altamira, bien sencillo. Y entonces sí, que vaya y que haga un análisis de campo y pues entonces sí que me diga lo que quiera. Pero luego ya le echó la culpa a la Comapa Altamira, que la tubería de la Comapa Altamira está sucia, que el agua viene limpia, pero que desde acá Omar no la tiene en buenas condiciones. Pues entonces, pues él dice que yo estoy politizando el tema. No, yo no politizo el tema. Yo lo que quiero nada más es que se reciba agua limpia. Ahora, dice que le debemos 41 millones de pesos. Miren, fíjense lo que les voy a comentar. Nada más ganamos las elecciones y luego nos subieron el agua. Aquí se enojaron los de Comapa Zona Conurbada porque yo dije que era un contrato leonino. Luego le habló el gerente a Omar. Oye, ¿por qué tu presidente nos dice eso? ¿Cómo que somos leoninos? Bueno, yo no le dije a que eran leoninos el gerente de la administración anterior aquí de Comapa Altamira y de la zona conurbada. Yo lo que dije fue que eso era un contrato leonino. A ver, nos cobraban 45 centavos por agua, por el metro cúbico de agua que nos suministra la Comapa de la zona conurbada para darle agua a Tampico, Altamira y a Miramar. Pagábamos 250 mil pesos mensuales. Y de repente, por un acuerdo de dos gerentes, sin tener el acuerdo del Consejo de Administración, la voluntad de dos personas, de manera ilegal, nos incrementan el agua, el cobro del agua, a 7 pesos con 25 centavos. O sea, de 45 centavos a 7 pesos con 25 centavos. Dígame, ¿eso es leonino o no es leonino? Pues obviamente, un desorbitante incremento que nos dieron y de estar pagando 250, ahora tienen que pagar 3.850.000 pesos los altamirenses, tenemos que pagarle a la Comapa de la zona conurbada. Obviamente que yo me opuse a eso y por eso le estamos pagando únicamente lo que se les pagaba mensualmente, 250 más otros 250 de saneamiento total, 500.000 pesos, ¿qué es lo que estábamos pagando? De 500 mil nos lo incrementan a 3.850.000. Yo les dije que no. Dije que no. Y seguimos pagando los 500 mil, que es lo que legítimamente nos corresponde, porque hay acuerdos anteriores donde ellos tenían que habernos construido una planta de tratamiento en terrenos de Altamira que no cumplieron. Yo tengo que defender los intereses de los altamirenses. Ay, si se enoja este señor, que se enoje. Yo defiendo los intereses de Altamira y no les vamos a pagar esa cantidad porque es algo incorrecto e indebido. Que lo entiendan muy bien, no lo vamos a hacer a menos que el pueblo me ordene que lo haga, que no creo que lo vaya a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues ya se lo planteé al señor gobernador. Desincorporamos esa planta y nosotros tenemos la capacidad para darle el agua a los altamirenses al 100%. Y ya estamos viendo, a eso voy a Victoria, con el director general de la SEAT. Falta ya nada más su autorización, que nos firmen los expedientes técnicos. Ya tengo cita con él. Yo espero poderles informar que tenemos ya resuelto el tema. Porque si es así, esta misma semana estaría el gobierno del estado publicando la convocatoria para la licitación pública de la primera etapa de la línea de conducción. Después vendría una segunda etapa y una tercera que haríamos nosotros. En esto yo ya hice un compromiso y les informo de aportar 21 millones de pesos. Es una obra que cuesta 63 millones de pesos.
Aportamos 21 millones de pesos para la segunda etapa. La primera etapa, Banco Recursos del Estado, luego entra Conagua también con una aportación federal y entramos nosotros con la aportación municipal. Ya estamos listos para hacerlo. Nada más necesitamos que, y aquí te mando, mi querido Raúl, un mensaje desde esta tribuna para que nos apoyes, ayúdanos, apóyanos, para que podamos ya arrancar en este año esa línea de conducción y que podamos ya por fin tener la autosuficiencia en el suministro y la calidad del agua al 100% desde la Comapa de Altamira. Muchas gracias por eso, Raúl. Quiero comentarles que también dentro del marco de la celebración del 35 aniversario del Instituto de Ciencias, no, perdón, del CIES, del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, acompañamos ahí a Íñigo Fernández, desde luego con la presencia del señor gobernador, los alcaldes de Tampico y de Ciudad Madero, con quienes también estamos trabajando de manera coordinada, y las fuerzas del tanto la Sedena como la Naval. Quiero expresarles desde aquí mi más sentido pésame a nombre del pueblo de Altamira, al coronel Solís, por el sensible fallecimiento de 7 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tuvieron un accidente el día en la madrugada del día de ayer y pues ya les expresé mis condolencias de manera directa y hoy lo hacemos aquí público para estas personas que tuvieron este accidente y pues ahí en Sotolamarina perdieron la vida, que nos dan seguridad, protección y son de las mejores calificadas, la Sedena. Pues sí, lamentamos profundamente este deceso y toda la solidaridad y afecto para el comandante general Solís por esta pérdida irreparable. Estamos con ustedes, señores miembros de la Defensa Nacional. Pues también les comentaba que en marco tuvimos una entrevista ahí con Paco Sea de Imagen Radio Nacional y pues las felicitaciones para el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas por su aniversario número 35, celebración que les decía contó con la presencia del señor gobernador, así como miembros que integran la comunidad empresarial de la zona sur de Tamaulipas. El viernes 4 arrancamos la Casa de Salud Delegación Sur y entrega de ambulancia, ya tienen ambulancia Miramar también, ambulancia fija, permanente, ¿sí? Con todo un equipo completo de médicos, con equipo completo de salud, está la enfermera Rocío también. Miren, esta ambulancia nos la donó, es la número 5, donadas por empresarios. Nos la donó Chemours, o Chemours, como ustedes le quieran decir. Y pues es una empresa que está ahí, lo que era Dupont, colinda con todo el sector Miramar, y pues nosotros decidimos, dijimos, bueno, pues si nos la dona Chemours y hay necesidad ahí, pues vamos a ponerla ahí, a llevarla ahí, que está al servicio de los ciudadanos. Ya tuvimos un problema ahí, ya fue la ambulancia de inmediato atendió, sí, hubo ahí, nos robaron una tapa o no sé, la tronaron, no sé qué pasó, una tapa ahí del drenaje, se cayó una jovencita y de inmediato la ambulancia la trasladó, la atendió de inmediato. Ya nos estamos haciendo cargo desde la Comapa, cargo de los gastos médicos. Sí, yo les quiero pedir a los ciudadanos que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Ya las tapas ahora ya no son de cobre o de bronce, ya ahora ya no son así, precisamente para evitar que se las roben. Pero bueno, pero pasó esto y lamentable, pero pues ya tenemos ambulancia, miren qué bonita está, en la zona de Miramar. Pues qué bueno porque hacía falta. Ya tenemos ambulancia en Cuauhtémoc, fija, ambulancia fija, porque luego me ponen en las redes sociales, pero no te la vas a llevar, porque así era antes, nomás la llevaban para la foto y ya se la llevaban. No, ahí está la de Villa Cuauhtémoc, ya tiene un año y fracción, también me dijeron lo mismo cuando fuimos, no te la vas a llevar, no, aquí está la ambulancia, ahí he estado. Recuperamos la de la que había donado la compañía petrolera, la recuperamos, ahí está en Esteros. Ahora tenemos ambulancia acá en la zona Miramar y les informo que en este mes nos van a entregar una ambulancia nuevecita, la número 6, Posco de México, ya nos lo anunció, ambulancia nuevecita y pues
va a ser la número 6, más la que ya tenemos que recuperamos de la compañía petrolera, pues vamos a tener 7 ambulancias. Me decía el doctor Manuel, oye, ¿no me podrás mandar una para allá? Vamos a verlo, doctor. De hecho, estamos apoyando al Hospital Torre Cantú, ¿sí? Nos hablaron para un traslado para una niña Victoria, desde luego que los apoyamos, ¿eh? Y lo que requiera, doctor, igual la jurisdicción sanitaria, lo que requieran de servicios de ambulancias, cuenten con ellas, para eso son, precisamente para dar una mejor atención médica a nuestra gente. Así que, pues, ¿y esto saben qué es? Apoyo de los empresarios. Es apoyo de los empresarios. Miren, ahí tenemos la draga. Ayer que veníamos del río Tamesí, anduvimos entregando apoyos alimenticios, la gente muy contenta, dice, ¿en domingo? Pues sí, pues nosotros trabajamos de lunes a domingo. Y luego me fui a supervisar la draga y veíamos ahí, miren qué bonito, le quiero comentar al que me escribió, porque me decía, oye, presidente, te equivocaste, no era para acá, era para el camino. No, lo que quiero comentarles es que, miren, lo que estamos haciendo ahorita es las dos Bocatomas, Hidalgo y Dupor, pues aquí se les suministra el agua a más de 80,000 familias. Aparte, en la Dupor, al sistema DIMA, que va al puerto industrial, 147 empresas. Lo que estamos haciendo es garantizándoles el agua a las familias y a las empresas. Porque de tener un nivel de agua de 30, 40 centímetros, ahorita está como 80 o un metro por las lluvias, pero deja de llover y entonces empiezan a succionar lodos. Imagínense ustedes, andamos promoviendo el puerto de Altamira, en Miami, en Altamira, Puerto Plata, República Dominicana. Andamos promoviendo nuestro puerto y que nos quedemos sin agua, pues entonces ¿qué vamos a promover? Y con 25,000 hectáreas de Laguna del Champañán, imagínense, por eso es que estas acciones que estamos haciendo, pues obviamente que primero le comento al que me escribió que, oye, miren, vamos para allá, son 50 hectáreas, 20 y 30 las dos Bocatomas, y después vamos a irnos al canal, el muro, que es donde entran las lanchas y salen para que ya no tengan problemas de atascamiento de sus motores o cuando van a sacar sus productos agrícolas. Pues aquí está Manuel, ¿no? ¿Lo vi por aquí? ¿Manuel Hotz? ¿No está por aquí? Sí, Manuel sabe de esto perfectamente bien, cómo no pueden salir ya las lanchas. ¿Por qué? Pues porque se atascan en el lodo. Ahora que vayamos ya, primero damos, terminamos aquí esta área, nos metemos al canal, ya tenemos lo principal, la autorización de Semarnat y de Conagua, de las instancias federales, ya nos dieron el visto bueno para hacerlo. Nada más que estos trabajos son lentos, ¿eh? Son lentos, va haciendo un radio de acción de 28 metros y va caminando pasito a pasito. O sea, así es. Ahora que estuvo el gobernador la primera vez que nos visitó, lo invité y se subió a la draga y le estuvieron explicando cómo funciona. Ojalá quisiéramos que rápido limpiara toda la laguna, desasolvara, pero no es así. Esto se va a llevar años, años. No es algo que se pueda resolver un problema de más de 50 años sin preocuparnos ni ocuparnos de nuestra laguna, pues no lo vamos a resolver en unos días. Así que ténganos paciencia. Yo espero poder contar con la draga por muchos años para que podamos no interrumpir los trabajos que estamos haciendo. Muy bien, bueno. ¿Mandé? Ya vamos más de 2 hectáreas. Entonces, pues calcúlenle todo lo que se lleva. No es sencillo, ¿eh? Pero lo que sí es, me decían los lancheros, los pescadores, me decían que ya pasan y ya se siente diferente. Y bueno, pues no es lo mismo, vamos a cebar de producir la especie también, la especie de pescados y todos los productos de la laguna. Eso va a ayudar bastante a la economía de los pescadores también. Y pues nada más que ténganos paciencia, ¿eh? Quisiéramos abarcar mucho, pero no podemos todo al mismo tiempo. Pero ahí vamos. También les quiero comentar que acompañamos a la Secretaria de Desarrollo Económico de nuestro estado, la licenciada Ninfa Cantú de Andar, al capitán de altura Óscar Miguel Ochoa, al grupo Pro Tampico, conformado por empresarios del sur de Tamaulipas y respectivos equipos de trabajo, así como la licenciada Claudia Fernández Pecero, que también la directora está haciendo un muy buen trabajo en el desarrollo económico, coordinando muy bien a los empresarios. Gracias, Claudia, por ese trabajo que estás haciendo, muy bueno. Visitamos las empresas Alpasa e IPM. Un verdadero gusto compartir ideas y proyectos en esta reunión de trabajo.
No, hombre, anduvimos, nos invitaron a subirnos a la grúa esa enorme que tienen ahí, PM. Miren nada más. No, hombre, cuando estábamos allá arriba, es una vista preciosa, ¿eh? Miren, también luego nos bajamos caminando, digo, las escaleras con la Secretaria de Desarrollo Económico y nos la aventamos toda, ¿eh? Subimos en ese elevador que ven y luego nos bajamos caminando, ¿eh? Toda una odisea, pero muy, muy contentos porque nos sentimos muy orgullosos de nuestro puerto de Altamira, muy contentos de tenerlo, lo seguimos promoviendo, pero hay que conocerlo muy bien para que lo podamos hacer. Yo le agradezco a los empresarios que están muy solidarios con Altamira, muy solidarios con nuestro puerto. Este jueves va a haber otra visita, algo importante que me invitó la Secretaria de Desarrollo Económico, ahí se los informaré para que no se me vaya a quemar el tema, porque está muy, pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno para Altamira. También en la toma de protesta de Sims y Cipase, acompañado de mi esposa Rosa Irma Luque, fuimos a acompañar al señor gobernador a Ciudad Victoria, en las instancias estatales que integran los sistemas de igualdad entre mujeres y hombres y el sistema estatal para la prevención, atención, sanción y reacción de las violencias. Sí, y también el sábado estuvimos en el giro Maclovio Herrera Miradores, ya llegó el director de Bienestar Social, ¿no ha llegado? Ah, está enfermo. Bueno, le mandamos un saludo y que se nos restablezca. La jornada Transformando tu Colonia, también Daniel está haciendo muy buen trabajo. Bueno, miren, todos los directores, para que no se me sienta nadie, todos están haciendo muy buen trabajo, les agradezco mucho. Y también quiero comentarles, quiero felicitar al ejido Francisco Medrano, quienes el pasado sábado 5 de noviembre festejaron el 86 aniversario de la fundación de su ejido. También la transmisión de distribución de acciones en el Boulevard Primes, ahí estuvimos visitándolo. Los invito, están invitados todos ustedes y todos los altamirenses, están invitados para el próximo 18 de noviembre. Vamos a inaugurar esto, miren, el Boulevard Primes con todas las adecuaciones que estamos haciéndole, la iluminación, el reencarpetado, la semaforización. Ayer me comentaron ayer, oye, dicen que el Kentucky es tuyo. No, hombre, brinco diera. Fue una inversión de 44 millones de pesos, imagínense nada más. Es que le haces mucha promoción. No, hombre, ¿cómo te crees? 44 millones fue la inversión de esa empresa. Y lo que me da gusto es que está generando 40 empleos. 40 empleos de manera, y para altamirenses, que me da mucho gusto eso. Fuimos también a revisar las banquetas que estábamos haciendo en la entrada, luego ya sabían. Oye, que faltan banquetas aquí, que faltan banquetas. Miren, vamos a destinarle un importante recurso en la Plan de Obra Municipal 2023 para cordones y banquetas. Yo sé que hace mucha falta en las colonias, me lo comentan. Quiero que leo los mensajes que me mandan. Yo les agradezco las bendiciones y felicitaciones que me ponen en las redes sociales. Miren, ahí lo que estamos haciendo es delimitando, porque ahí se hace un desorden completo. Los autobuses se paraban por todos lados, pero además esas banquetas nos va a permitir instalar arbotantes con doble lámpara. Van a ver ustedes, si ya se ve bonito, hermoso, si ya se ve la entrada Altamira muy iluminada, pues con esto le vamos a dar un plus y vamos a inaugurar el Buen Fin con la Cámara de Comercio local el día 18 de noviembre. Están todos cordialmente invitados. Así como está la entrada de sur a norte, de norte a sur va a quedar igual y va a quedar completamente iluminada. Contratista local, Martín Márquez, le estamos dando trabajo a la gente local, que participen, los invitamos que participen para que la derrama económica de las inversiones que hace el municipio se queden aquí en nuestro municipio, y se acabaron los moches. Se terminaron los moches, ¿eh? Nada que el 10%, 15 o 20, llegó a llegar hasta el 30, 40%. Imagínense ustedes la calidad de la obra que hacían cuando les pedían moches para todo. Eso se terminó. En la Cuarta Transformación eso no existe, ¿verdad? Y por eso es que el presupuesto nos está alcanzando para hacer acciones de obras. Y quiero decirles que ya firmamos el contrato el día 26 de diciembre. Los invito también desde ahorita. Vamos a presentar el primer informe trimestral de este segundo ejercicio de gobierno y nos van a entregar 10 camiones de volteo de 14 metros cúbicos. Nos van a entregar una motoconformadora nuevecita también, un vibrocompactador nuevecito. Nos van a entregar también dos pipas de agua de 10 mil litros cada una, un tractor nuevecito también, un tractor chapoleador. Todo esto el 26 de diciembre.
vamos a celebrar nuestro primer informe trimestral en el parque de béisbol. De una vez les aviso, parque de béisbol, para que lo vayan anotando, para que nos hagan el favor de acompañarnos. Y también una buena noticia para todos los adultos mayores y a las personas que estamos apoyando con despensas. En el mes de diciembre vamos a hacerles una entrega adicional también. Llevamos ya 48 mil despensas entregadas. Estamos entregando un promedio de 16 mil en cada entrega. Pues lo vamos a hacer también en diciembre. Queremos que nuestros abuelitos tengan una feliz Navidad. Pues ya me acabé el tiempo, mi amor. Ya me terminé el tiempo, pero vamos a seguirle, vamos a seguirle. Me falta todavía mucha información, pero lo importante de todo esto es que estamos con todo el ánimo, con todo el completamente el deseo de seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y ahora yo me siento más contento y fortalecido porque ya no estoy solo. Sí, me pasé un año solo. Trabajando solo, me refiero, pues sin el respaldo del gobierno del Estado. Fue complicado, la verdad, pero ahora con todo el equipo del Estado, imagínense, pues me siento muy contento y agradecido de que ahora, si ya iniciamos fuerte la administración, pues lo vamos a poder duplicar los esfuerzos. Yo estoy convencido de que trabajando unidos, el gobierno del Estado con el gobierno municipal, pues vamos a poder resolver más rápido tantos problemas y tanto rezago que nos dejó la administración anterior. Pues muchas gracias a todos. Dejo la palabra a mi esposa, Rosy, para que dé su informe. Ya me está quitando de aquí. Ya me dejó 30 segundos. Buenos días a todos. Me da mucho gusto compartirles las últimas actividades que hemos hecho en el sistema DIF. En noviembre se conmemora el mes de la sensibilización contra la violencia de género. Este mes, conocido como el mes naranja, representa la oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia mujeres y niñas. Y como parte inicial de nuestras primeras acciones, estuve presente en compañía de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, la doctora María Santiago de Villarreal, así como mi esposo Armando Martínez Manríquez, y representantes de diversas instituciones gubernamentales en la toma de protesta a titulares que integran los sistemas de igualdad entre mujeres y hombres y el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias. Vamos a trabajar incansablemente por la construcción de una vida libre de violencia contra las mujeres. No olvidemos que el gobierno municipal que encabeza mi esposo Armando Martínez Manríquez ha trabajado incansablemente para hacer valer la igualdad de género y no solamente en el Día Naranja o en el mes dedicado a esta causa, sino que también lo hacemos siempre, en cualquier espacio y en cualquier circunstancia, como todas aquellas mujeres que han sido canalizadas y atendidas en nuestra Procuraduría. En esta semana, más de 580 adultos mayores de distintos ejidos de la zona rural de Altamira fueron beneficiados con la entrega de paquetes alimentarios del programa Adulto Mayor Activo, brindando con mucho cariño este apoyo universal. Esta semana tocó a los ejidos Santa Juana, Mariano Matamoros, José María Luis Mora, ejido Agua de Castilla, así como Lomas del Real. En las comunidades también que asistimos fue en el río Tamesí, al ejido Martín A. Martínez, el ejido Cuez de Palmas Altas y el Camalote. Es importante destacar que esta es nuestra tercera entrega de apoyos en lo que llevamos de la administración, arrancando esta desde finales de agosto a la fecha y que hemos entregado hasta el día de ayer 15.600 despensas a personas mayores de 60 años.
de todos los rincones del municipio, porque los adultos mayores son nuestros más importantes ejes de trabajo para el sistema DIF, uno de los más importantes ejes de trabajo para el sistema DIF. En el renglón de salud, como lo he compartido en reiteradas ocasiones, hemos sentado las bases de una manera sin precedentes, con múltiples esquemas de salud que impactan en todos los niveles, ejes y rincones de nuestro municipio. El doctor Vagón es prueba de ello, la clínica móvil de Pemex, nuestro camión de la esperanza, la campaña de sonrisas renovadas, corazones contentos para operaciones de LPH, la campaña de cirugía de cataratas que está arrancando, los servicios gratuitos de atención médica, entre muchos otros que cristalizan los compromisos de corazón con las familias de Altamira, arropándolos en salud y bienestar para sus familias. Esta semana dimos el banderazo de arranque de la nueva Casa de Salud edificada en la Delegación Municipal de la Zona Sur, beneficiando a más de 37 mil habitantes de las 43 colonias que conforman la zona sur de Altamira. La Casa de Salud ofrece atención médica calificada a través de un médico general, enfermera, paramédico, obteniendo servicios gratuitos desde consulta médica, atención de urgencias, aplicación de inyecciones, toma de presión arterial y traslado en una ambulancia de la que dotamos a esta delegación y que nos fue donada por la empresa Kemurs, lo cual agradezco y les reconozco su alto sentido de responsabilidad social con nosotros y con las familias de Altamira. Esta importante acción enmarca un acto de justicia social que tanto anhelaba la gente de esa zona. Y que es un honor haber sido parte de ese día histórico para todos los colonos de ahí. Antes de cerrar esta participación, les informo que en el sistema DIF Altamira hacemos extensiva la invitación a las comunidades aledañas, al ejido Martina Martínez y al ejido Maclovio Herrera, para que aprovechen los servicios médicos gratuitos que en conjunto con la Secretaría de Marina, la Jurisdicción Sanitaria número 12, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de Altamira Rodolfo Torre Cantú, estaremos llevando a cabo a estas dos que les menciono, lugares que les menciono, en la casa de salud del ejido Martina Martínez, estará haciendo esta jornada médica este 8, 9 y 10 de noviembre, de 8 a 4 de la tarde. Y en la Casa de Salud del Ejido Maclovio Herrera, el 14 y 15 de noviembre, de 8 a 4 de la tarde. Con los servicios de medicina interna, ginecología, pediatría, odontología y consulta general. Y todo sin costo y comandado por la Secretaría de Marina, para que aprovechen estos servicios de calidad que se les estará llevando hasta su comunidad. En otro orden de ideas, también les quiero compartir sobre un tema del voluntariado juvenil, ya que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 12, se contarán con vacunas antirrábicas gratuitas para atender a todos los animalitos domésticos. Toda la información se subirá a las redes sociales del voluntariado juvenil del gobierno municipal, así como las del sistema DIF municipal Altamira, en las redes sociales para saber y sondear dónde les gustaría que iniciáramos las jornadas de vacunación para todos estos mascotas. Seguiremos trabajando sin descanso porque el DIF Altamira entiende la mística de la cuarta transformación y es un orgullo ser el brazo fuerte para las familias de Altamira. Gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Muy bien, ya para concluir les informo. Recuerden ustedes que tuvimos aquí un foro de
bienestar animal. Fuimos nosotros a la Ciudad de México con el doctor Carlos Fernando Esquivel Lacroix. Él es el director general del Hospital de Bienestar Animal que está en la Ciudad de México. Y pues lo invitamos para que estuviera aquí con nosotros. Quiero decirles, informarles que va a estar aquí el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13 en la mañana. Vamos a firmar un convenio de colaboración en sala de cabildo, también una mesa de trabajo interna. Vamos a tener pláticas de concientización al público en general y a los empleados de las áreas que estaremos involucrados en el tema de bienestar animal. Además de la firma de convenio de colaboración, esta visita servirá para verificar nuestros avances, puntos a favor y revisar áreas de oportunidad, tanto en el tema de la clínica veterinaria como en el tema de la dirección de bienestar animal, que vamos a crear, ya se los informé, a partir del próximo año. Todo lo anterior del trabajo que han realizado en la Ciudad de México, nos van a venir a compartir su experiencia y pues les vamos a presentar también unas instalaciones que tenemos en Arrecifes, en la colonia Arrecifes, para que tengamos la oportunidad de arrancar fuerte con este programa de bienestar animal. Una demanda ciudadana que nos han expresado en todas las redes sociales. Ya empezamos a atender a los animalitos de calle, ya empezamos a también hacer acciones directas para beneficio social, porque además es también un tema de salud pública. Y pues ya estamos trabajando en eso, están cordialmente invitados, viernes, sábado y parte de la mañana del domingo, donde vamos a tener estas clínicas de atención y de recomendaciones. También tenemos aquí el Club de la Pandilla de Champañán, a Héctor Gámez, ¿está por aquí? A ver, me decían que nos quieren invitar a una carrera. Pasen por favor, de la carrera de Chantolo, fueron a la carrera de Chantolo. Ah, muy bien, Club Pandilla de Champañán, y también me informan que está también CETI 78, ¿sí? A ver, pasen por favor. A ver, platican, a ver Héctor, ven, aquí. A ver, platícanos. ¿Quién quiere tomar el nombre? Dale. Pues únicamente venimos pues agradecer a nuestro alcalde que pues nos está apoyando bastante a nuestro club. Somos un club de corredores, estamos saliendo pues seguido a los eventos a donde nos invitan, ¿verdad? Acabamos de ir a uno aquí a Tantoyuca, fue Carrera Chantolo 2022, y pues quiero que sepan que orgullosamente estamos representando a nuestra querida Altamira, y normalmente siempre que salimos nos hemos subido al podio. Prueba de ello son las medallas que traemos, y queremos agradecerle a nuestro alcalde por el transporte que siempre nos ha puesto para salir. Yo la verdad la recibo con mucho afecto, con mucho agrado, pero yo se las tengo que dar a quien se las ganó. Así que, si yo se las... Son de usted. Si me permiten, ponérselas. No, son de usted. ¿Quién se la ganó? Ella, pero nosotros tenemos nuestras medallas, esas son estas. Son estas que las pedimos. Bueno, ok. Bueno, si insisten, ya está bueno. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Y pues, felicidades. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy bien. Pues déjenme invitarlos para el próximo 20 de noviembre. Tenemos el desfile el 20 de noviembre y pues queremos ahí reconocerles a los deportistas altamirenses más destacados, que son muchos, la verdad. En este año hemos apoyado el deporte sin precedente en la historia del municipio, y pues muchas gracias Héctor y la pandilla, muy amables por su atención, y vamos a seguir trabajando obviamente por el deporte altamirense. Muchas gracias. Les agradezco bastante. A la vuelta. Gracias.
aquí acabamos. Y pues hay también aquí los muchachos del CETI 78, jóvenes. A ver, vamos a una entrega de uniformes. Muy bien. ¿Van a concursar? Sí, vamos a ir a la ciudad de Puebla, mi compañero José Alberto Cortés y yo, en el área de física, a la Olimpiada Nacional, creada por lo que viene siendo la Sociedad Mexicana de Física, donde participan absolutamente todos los jóvenes que estudian a nivel bachillerato o menor, menores de 18 años, pero de todas las instalaciones del país. Muy bien. Pues les deseamos que les vaya muy bien. Y aquí les entregamos mi esposa y yo, la directora de educación, estas camisas para que nos representen gallardamente, como siempre lo han estado haciendo. Muchas gracias. Cabe mencionar también que vamos a ir a la ciudad de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y le queríamos pedir apoyo para podernos ir a representar. En esta ocasión quedamos los tres en el área de matemáticas, presentamos el examen a nivel estatal, donde quedamos con los primeros tres lugares. Muy bien. No, porque vaya. Miren, el CETI 78 siempre se ha distinguido por ser una institución educativa que nos representa en un nivel muy importante en materia de educación, en física, donde van a competir, siempre traen buenos lugares. Así que cuentan con todo el respaldo, ya lo han tenido en otras ocasiones y lo van a seguir teniendo. Claro que sí, cuenta con ello. De hecho, también quiero mencionar ahorita, en el mes de junio usted me apoyó con otra olimpiada, donde me fui a representar a Tamaulipas, a Huastepec, Morelos, donde pude obtener un segundo lugar y sin duda no hubiera podido ir sin el apoyo que usted me dio. Por eso mismo le traigo un presente de la ciudad de Zacatlán, Puebla, porque fue de donde pasé de regreso. No, muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias. No, felicidades. No, gracias. Muy amables. Gracias. Y sigan siendo así ejemplo y orgullo de Zacatlán. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Con permiso. Pues tenemos muchos comentarios de redes sociales, pero ya son las 7. Siete y seis ya. Bueno, pues vamos a, aquí tengo, miren, comentarios que me hicieron, que me hacen. Hoy en la mañana, sí, en la madrugada, estaba leyendo del tema de, se los mandé ahí a Chacho. Miren, nos están demandando mucho el tema de la limpieza. Y es normal, después de las lluvias empezó el zacatal por todos lados. Y como ya nos acostumbramos a vivir en la limpieza, pues ahora queremos ver siempre limpio. Y tienen razón, así debe de ser. Por eso vamos a instrumentar un programa de empleo temporal. De aquí al 31 de diciembre vamos a contratar a 30, de 30 a 50 personas que nos quieran ayudar para trabajar en la limpieza directa, ¿sí? Abrimos la convocatoria, pero ya tiene que ser de ya, porque ya queremos recibir la Navidad en las mejores condiciones posibles de limpieza general en nuestro municipio. Pero también les quiero comentar que es importante que activemos los comités para que nos ayuden, porque es importante que nos ayuden a mantener limpias nuestras colonias. Por ejemplo, el viernes pasado pasé por la Paseo Nochebuena y me dio tristeza ver mucha basura, ¿verdad? Cuando ahí dejamos limpiecito todo, 102 lámparas instalamos, es otra completamente esa área muy hermosa que tenemos. Pero necesitamos tener ya, y aquí nos va a ayudar mucho en materia de salud, nos van a ayudar bastante porque es un tema de salud, la basura es un tema de salud, para que tengamos comités en las colonias, comités de salud, y tengamos y trabajemos juntos con el gobierno municipal. Yo inclusive estoy dispuesto, fíjense, a dotarlos,
en las colonias de equipo, de desbrozadoras, de máquinas de cortar el césped, lo que sea necesario. Pero sí es importante involucrar a la sociedad, porque el Departamento de Servicios Públicos, imagínense, son 215 escuelas. Todas nos piden que se las limpiemos. Imagínense ustedes todos los parques y toda la ciudad. Pues digo, necesitaríamos tener un contingente enorme para poderlo hacer. Pero no es así. Entonces, vamos a involucrar a la sociedad, vamos a involucrarlos porque es importante para que nos ayuden a mantener limpia la ciudad. Muy bien, bueno, y ese es un tema que me lo han escrito mucho, en el tema de la limpieza. Qué bueno que nos preocupemos por eso, y qué bueno también que ahora sí queremos vivir en la limpieza. No hace mucho, un año y dos meses, cómo recibimos la ciudad, llena de basura, llena de todo, monte por todos lados, la ciudad oscura, triste, abandonada, un rezago enorme, los tránsitos delinquiendo en el bulevar, la avenida de la industria. Nos encontramos una ciudad, pues ya ustedes saben cómo estaba, pero pues ahora queremos mantener la ciudad diferente, y pues nuevamente hay muchas cosas más, pero ya son las 7:19, les vamos a despedir la transmisión y nos vamos a la escuela primaria. Están todos invitados, todos están cordialmente invitados. Nos vamos a la escuela primaria, sí, Amado Nervo, sí, de la colonia La Pedrera, a inaugurar esta techumbre. Pues que Dios los bendiga. Ah, me falta otra medalla, Venti, la medalla de Cintia, también compitió. A ver, Cintia, Sol de Tampico, ayer fue la carrera del Sol de Tampico, y pues tenemos, nosotros mandamos de representante a Cintia. ¿Qué lugar sacaste, Cintia? Primer lugar. ¡Aso! No, hombre, pues qué bárbaro, mira. Sol de Tampico. Felicidades. No, hombre, felicidades. Ah, y aquí se le va a poner la medalla, a ver. ¡Aso! Mira. Sol de Tampico. Segundo año. Segundo año que hace la carrera. Ah, segundo año, ¿quieres primer lugar? Sí. Muy bien. Lo invitamos en la próxima. Voy a empezar a entrenar desde aquí. Quedando un poco pasadito. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos. Es cumpleaños de Lidia. Ya vengo. Queremos felicitar a la señora Lidia, que es la que viene a hacer las gorditas por su cumpleaños. Ah, muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. Gracias. Ya se fue. Muy bien. Gracias. Bueno, la felicitamos desde aquí. Muy bien. Y aquí veo al maestro Rueda. Qué extraordinaria participación, maestro. De veras, la banda sinfónica municipal cada vez brilla más. Todo lo que vieron del Chantoro, la primera parte, toda, con la música en vivo de nuestra banda. Felicidades, Gustavo, excelente participación. Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos. Voy a invitar aquí a mis amigos, los servidores públicos estatales, para tomarnos aquí una foto, si quieren allá abajo, o si quieren subir, como ustedes me digan, una foto completa de los servidores públicos del Estado, por favor. Muchas gracias, que tengan buen día todos. Gracias, excelente semana.
espíritu.